Bueno, vámonos más. Por acá para el amigo se va a pegar un tamita. Vamos de los quilla, Ahí va. Interrumpido el ensayo de un grupo que está en alza, che, bien, los Quilla Punchay. Chicos, ¿cómo le va? Muy buenas noches. Bien, buenas noches. Bueno, si bien lo conocemos todos, pero me gustaría que se nos presenten. Bueno, yo soy Diego Puitiño, soy de acá de la Cumbre. Carlos, también de la Cumbre. Luciano, de acá de la Cumbre. Y Adrián, también de la Cumbre. Bueno, ¿qué función desempeña cada uno? A ver, Adrián. Y yo hago primera guitarra junto con él. Sí, conmigo. Bien, Carlos. Bombista. Y vos. Bombo y vos. Vos y base, guitarra rítmica. Bueno, ¿cómo comenzó? ¿Cuándo comenzó esta historia que le está gustando tanto? Bueno, esto comenzó una vez que nos invitó Moni Reina a tocar a San Esteban, que empezamos con Luciano. Y después, bueno, seguimos una vez que nos invitaron en la Peña de Colorado, que hicieron acá. Y de ahí lo incorporamos al Bombista. ¿Hace cuánto fue eso ya? Sí, más o menos, 16 meses, 17 meses, un poquito más de un año. Y después ya incorporamos otro chico, Ricardo Farías, que también estuvo en este grupo, y por razones de la vida se fue, y bueno, tuvimos la suerte de encontrar a Adrián, que la verdad que la cosa es loca. Qué lindo. Chicos, ¿y ustedes van aprendiendo con el transcurso del tiempo? Sí. ¿Son estudiosos del tema? Paso a paso. ¿Les gusta? No estudiamos ningún estudio músico, ningún estudio canto, nada, recién estamos iniciando o no, de poco. Somos cantores y bueno, hacemos las cosas con pasión. Y les gusta el folclore, sí, ¿no? Nos gusta siempre, siempre, a todos nos gusta. ¿Y por qué el nombre? ¿Por qué el nombre? ¿Quién eligió el nombre? A ver, una vez un patrón mío me dijo, bueno, pueden llamarse así, Quilla Punchay, y bueno, y ahí queda. ¿Por qué? ¿Qué significa? Quilla Punchay significa luz de luna. Luz de luna, mira qué bueno. En quichua. ¿Y estaban todos de acuerdo? Sí. ¿Sí? Sí, pues no queremos discutir con él, entonces, o sea, no cambia. Va, vale, no, de acuerdo, discute. Sí. Bueno, y ahí comenzó esta historia. Sí. Un grupo, usted se denomina como un grupo folclórico de la Cumbre. Sí, siempre, sí, siempre, siempre, siempre. ¿Mm? Metemos bastante onda y bueno, colaboramos cuando nos llaman a las peñas y bueno, también vamos a cumpleaños y cosas y bueno, también tuvimos la suerte de entrar en el Olivo este año. Claro, bueno, eso lo iba a preguntar, chicos. Bueno, ahora, dentro de poquitos días. Sí. En la fiesta del Olivo. Sí. Bueno, para ustedes todo un logro, me parece lindo, ¿no? Sí, la verdad es que sí, ir a un lugar así a tocar, un festival grande. ¿Cómo se dio esto? Y fuimos al pre-Olivo, pasamos a la final y bueno, y acá estamos. Ganamos en uno de los rubros y ahí estamos. Vamos. Bueno, ¿y qué esperan para esa noche? Fiesta, alegría y que vaya gente, que se quiera divertir. Va a ser una noche más convocante, está Valeria Lynch, ¿no? Sí, exacto. Ojalá que vaya mucha gente y se diviertan, lo pasen bien. ¿Le gustaría ver caras acá?